Son considerados guardianes de la naturaleza. Por la época seca, las autoridades decidieron contratar al personal nativo de la zona para que ayuden a monitorear los pulmones de Quito ante un eventual incendio. Ellos tienen la ventaja, conocen los bosques. Todos los días con machetes, asadones y palas, recorren cada uno de los espacios. Están encargadas de, de darnos la primera alerta. Primero el monitoreo del sector, luego ellos dan las alertas a la central al 911 para que ellos distribuyan y vean a qué sector o a qué estación nos van a les van a mandar a que, en caso de darse ya el forestal, a que vayan a, a, a atender la emergencia. Son 55 guardabosques que están ubicados en los 51 puntos vulnerables a incendios forestales en Quito. Rafael es uno de ellos. Su principal herramienta es su radio, que tiene contacto directo con el EQ911. Para alertar a los bomberos sobre un incendio. Estamos en los lugares más vulnerables, como es el teleférico. Estamos en Pifo, Elauqui, estamos Nono, Uyunguilla. Dice que los escenarios más tristes que le ha tocado presenciar es como la fauna silvestre pierde su hábitat. Tiene sí, un impacto muy 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 duro porque nosotros como cuidadores de la naturaleza vemos que hay gente inconsciente que realiza quemas que no se debe realizar. También se dedican a impartir charlas sobre la protección del ambiente y cómo evitar incendios forestales. Nos informan a los, a los ciudadanos que venimos por aquí al parque a pasear para no prender, boter, botar botellas de vidrio, prender fósforos. Este espacio fue creado para que los guardabosques compartan experiencias sobre el cuidado de los ecosistemas de las ciudades, quienes de este 31 de julio celebrarán su Día Internacional. <laughs>